Club Deportivo Sexmeros por haber pensado en Torrecaballeros como lugar de acogida de esta marcha que por fin, después de la pandemia, pues hemos podido disfrutar todos, ¿no? Yo creo que había ganas de deporte, de ciclismo, de pedalear por nuestros caminos, por nuestra tierra, y aquí lo hemos conseguido. La verdad que un deportista como yo, todo lo que sea que reconozcan tu esfuerzo y tu trabajo, es de las cosas que te dan fuerza para seguir luchando, porque hay momentos duros donde parece que estás solo y el que te arrope la gente de tu alrededor y te reconozca tu esfuerzo te da fuerza para seguir. La subida está un poco durilla, ha costado un poco, pero se ha hecho, despacito. Sí, nosotros apoyamos siempre el deporte y cualquier cosa para apoyarlo, incentivarlo, la verdad que es una recompensa muy grande. Pues aquí ya en el kilómetro 46 en San Cristóbal, segundo avituallamiento, bueno, un gran día de ciclismo, un gran día de compañerismo, una climatología estupenda para montar en bicicleta y disfrutando del Sermo de Segovia. Divino, divino de la muerte. Muy buena, fíjate aquí con lo que tenemos, cervecita, tenemos de todo, no nos falta nada, nada, está muy bien todo. Perfecta, una magnífica organización y muchas gracias a los Sexmeros por este esfuerzo en organizar una marcha tan estupenda, además con doble opción, o sea que hay para todos los gustos y para todas las posibilidades. El día ha acompañado muchísimo porque no es el sol que ha habido estos días de atrás, así que bueno, pues todo muy bien, la verdad. Pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Depende de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy sentimental. El año que viene sería ya el último Sesmo, que es el Sesmo del Espinar, y acabamos el ciclo.
e intentaremos hacer una super fiesta con todos los socios, con todos los participantes. Intentaremos juntar un montón de amigos y simpatizantes. El Espinar nos está esperando. E intentaremos también que sea Segovia, que es la ciudad, ciudad y tierra, que también sea protagonista. Os esperamos, será en el mes de junio del año que viene y nada, a disfrutar otra más.